el incendio en el vertedero de Duquesa inició en horas de la madrugada de este lunes en distintos puntos del botadero. Pero el administrador Francisco Flores Chang expresó que investigan si actuaron manos criminales. Estamos en un proceso investigativo a ver si hubo manos criminales para saber cómo actuamos. Nosotros tenemos un control absoluto del vertedero. Inclusive nosotros nos han facilitado unos drones con los cuales hacemos vigilancia y hacemos ver la posibilidad en qué lugares puede encenderse el vertedero, en qué pasivos ambientales el vertedero, que ya tiene mucho tiempo acumulado, puede prenderse para darle solución. De su lado, los camioneros que depositan la basura en el lugar aseguran que realizan su trabajo con normalidad a pesar de la gran humareda. Ahora mismo está bien todo, lo estamos vaciando normal. Se hace en una filita, pero no es como antes. Sí, esto no, a nosotros no nos ha impedido trabajar. Estamos trabajando con normalidad. Se recuerda que este vertedero era administrado por la empresa privada La Jun Corporation, que luego de una litis judicial suscitada por el precio acordado para el vertido de desechos sólidos, un tribunal dictaminó que la administración del lugar pasaría al Estado.